special thing in store. The light bulb inside my head. Y por supuesto, estando aquí en la cervecería Antares del Cerro de las Rosas, no podíamos dejar pasar esta nota con el embajador de los cerveceros Juan Cruz y el maestro de cocinas, el Colo, ya para nosotros, donde nos contaron de qué se trata la experiencia Antares, que por supuesto te la recomendamos, experiencia que no podés dejar pasar, pero mejor dejamos que ellos nos cuenten de qué se trata. Y continuamos aquí en la cervecería Antares del Cerro de las Rosas y en este momento nos encontramos con Cruz, el embajador de cervecero de los cerveceros, y con el Colo, el maestro de cocinas. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Bueno, bienvenidos. Una tarde de este lunes aquí en la cervecería Antares. ¿Qué nos tenemos aquí para qué? Para que nos cuenten de qué se trata la experiencia Antares. Y la experiencia Antares, bueno, es una idea que nace acá en Córdoba, en conjunto de los otros dos locales que tenemos acá en la ciudad. Y un poco la experiencia Antares es transmitir la cultura cervecera con la gente, la pasión, y que se lleve un aprendizaje nuevo, lo cual con Nico, que bueno, el maestro de cocina que tenemos acá, siempre ideamos menú con 4 tapas diferentes con un postre y 5 cervezas diferentes con un postre. La idea es que la gente aprenda acerca del maridaje y se lleve una experiencia nueva, lo cual le dice el nombre, y bueno, y se vayan felices y contentos. Sí, lo que buscamos es un poco transmitir, como dice Juan, es un poco esto, la experiencia de vivir una sensación nueva, no placeres distintos al paladar, salir de la estructura de lo que estamos acostumbrados a hacer con una experiencia distinta, animarnos a probar cervezas distintas, comidas distintas, sabores distintos. Es lo que tratamos de transmitir a la gente. Nosotros planificamos una experiencia Antares por mes, digamos, la misma experiencia todos los lunes del mes. La vamos a cambiando todos los meses y vamos viendo el tema de las estaciones para maridar distintas las cervezas que van más en invierno y cervezas que van más en verano. O sea que el cambio de cada plato, digamos, de cada experiencia, va por cada estación, ¿podría decirse? Sí. Usamos más productos de estación. Digamos, en invierno usamos productos un poquito más pesados, digamos, y en verano, en primavera, hacemos tapas mucho más livianas. Cosas que sean más frescas, lo mismo tratamos también de combinar con las mismas cervezas de estación que tenemos. Tenemos las 4 cervezas de estación, acorde a las 4 estaciones del año. Que eso también se va modificando de acuerdo al año, digamos, cada cerveza que se va consumiendo, o siempre están las mismas, no, pero la salida es distinta. Siempre están las mismas, por lo general. En verano tenemos Playa Grande, que es lo que tenemos actual ahora, una cerveza que tiene un agregado de trigo, super cítrica, que está muy buena. Después tenemos, en primavera tenemos la cerveza Caravana, que es una Session IPA, que es una cerveza baja en alcohol, pero con un amargor bastante intenso, lo cual hace que sea bien refrescante. Después en otoño tenemos la cerveza Sudestada, que es de estilo American Retail, que es una cerveza también baja en alcohol, un amargor bastante rico. Y en invierno tenemos la cerveza que se llama 4-3, el nombre viene acorde al traje que usan los surfers en la época de invierno en Mar del Plata, así que bueno, ahí nace. El estilo es una Doppelbock, que bueno, un poquito más fuerte en alcohol, ya una cerveza más para el invierno. Para todos los gustos entonces. Y cuéntenos, ¿quiénes pueden participar de esta experiencia Antares? Pueden participar, está abierta para todo el público, así que no. Hay que estar atentos solamente a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Antares Cerro de las Rosas. Los cupos son limitados, así que hay que estar atentos cuando se larga la publicación para poder anotarse. Bueno, ya para hoy los cupos están completos. Estamos a minutos nomás de comenzar con la primera experiencia Antares, que tiene lugar este lunes a las 21 horas. Y bueno, también todos los días abrimos a partir de las 18 horas, lo cual tienen el happy hour disponible, sí, hasta las 20 horas y hasta las 20:30 para pedir su cerveza real, lo cual estaría muy bueno que lo aprovechen. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y con Wake Up, por supuesto, seguimos aquí en la cervecería Antares del Cerro de las Rosas. En minutos nada más para poder vivir la experiencia Antares. Were we just 2 kids and nothing else to do? A little money in our pockets and a hurry to say I love you. Forever. Swear the days last forever, never thinking about the end. As long as we were together, we could make it through anything. Forever. But I knew my heart's in trouble with you.
the real thing. Could have been the real thing. Now we got ghosts to remind us both how we came so close. But I love the feeling you love leaving. Y llegamos al final de una nueva emisión de Wake Up TV. Por supuesto, le agradecemos primero a todos los chicos de la cervecería Antares del Cerro de las Rosas. Por supuesto, te invitamos también a que te llegues aquí en Rafael Núñez al 4200 para que disfrutes de unas buenas cervezas y unas exquisitas papas Antares. También agradecerle a 2L de la Mod por la ropa del programa de hoy. Y por supuesto recordarles que estamos conectados las 24 horas, los 7 días de la semana, en nuestras redes sociales, en @wakeuptv3, en Instagram, Twitter y en nuestra página de Facebook. Y por supuesto pueden ver la repetición de los programas en nuestro canal de YouTube. Nos encontrás en YouTube como wakeuptv3 también. Y un saludo a toda la gente de Río Tercero, la ciudad de Río Cuarto y por supuesto también a la gente de Córdoba Capital. Nos encontramos en 7 días a las 21 horas por esta misma pantalla de Wake Up TV. Yeah, it could have been the real thing.